Ese aplauso también para la comparsa La Tonalidad, ¿no? Charanga, charanga, perdón. ¡Aplauso! ¡Vamos a ver las manos! Bienvenidos, estamos agradecidos de que hayáis venido a nuestro espectáculo. A todos ustedes, personas, personitas, tejudos y tejuditas, les voy a presentar el mayor espectáculo jamás visto en La Guardia. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, señora? Pues muy bien, recién llegados de Perejón, por una inmensa ruta mundial, pasando desde Orbeal, Tembleque, Dos Barrios, Niño, y por supuesto, hoy, en La Guardia, el gran Cinco de Perejón. Comenzamos. Tenemos a los mimos, mimos, mimosos y animados. ¡Bimba y Lala! ¡Un fuerte aplauso! Atentas y tan sigilosas. Continuamos, por supuesto, con uno de los platos fuertes de este nuestro circo de Perejón, las domadoras Alexia y Bárbara. Claro, ellas no vienen solas, son guapas, atractivas y siempre van acompañadas de sus animales, los monos, los leopardos y el león. ¡Fuerte aplauso! Están aprendiendo a ser animales. Vamos allá. Muy bien. Los monitos. Y qué monos que somos todos. Cuando tenemos esta edad. Qué tierno que es. Maravilloso. Continuamos. Continuamos porque las serpientes también están en nuestro circo. Necesitamos una encantadora para ello, para que no nos pique la mala, el veneno que tenemos dentro. Aquí la tenemos, la encantadora de serpientes, recién llegada desde el segundo nivel de la vida. ¡Serpone! Muy bien. Claro. Por supuesto, tenemos muñecos. Todo en esta vida es ser un muñeco, en definitiva. Por lo tanto, tenemos a nuestra muñeca y a nuestra ventrílocua Rosaura y Cassandra. ¿Lo escuchan? Ya viene. No es un meteorito. No es un Ferrari. Es nuestro querido Jack, el hombre vara. Sí. Oh. ¿Cómo me gusta esta parte? ¿Cómo me gusta esta parte? Porque Bulgaria forma parte de ella. Y yo tengo media parte de Bulgaria. ¿Se nota? Muy bien. Romanov, el forzudo. Claro, claro. Gracias, señor Romanov. Por supuesto, no tenemos cable para hacer repetismos, pero tenemos a los mejores especialistas del mundo. Ellos son la funimbolista y la trapecista Pinito de Alpaca y la Alpaca de hoy en día es magia, magia para salir de la crisis, o quizás no, todo está dentro, la magia está ahí dentro y se llama Rubí Tamarín, la maga de sacar de la crisis.
¡Esto es todo! ¿Esto no es todo? ¿Algo falta aquí? ¿Qué falta aquí, por favor, público? ¿Me quieren decir lo que falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta, por favor? ¡Los payasos! ¡Anastasia! No, no. Me he saltado dos líneas. Voy a volver. Y claro, cómo no, tenemos... las pitonisas, Marisa y... Algo han hecho con mi gente que me han quitado su parte de... Increíble, todo lo pueden hacer. Y claro, ahora sí. Ahora sí, ¿no, chicas? ¿Eh? Es el momento de presentarles a nuestro plato fuerte, el que todos necesitamos. Ser un poco payaso en la vida. Porque si no somos payasos, vamos a tener muchísimos problemas para salir de la crisis otra vez. ¡Seamos payasos con la compañía de Anastasia! En mi memoria. Ellas son nuestras más queridas y lindas damas, porque son las que manejan el dinero. Son Esmeralda, Coral y Zafiro. Por supuesto, ¿qué seríamos? ¿Qué sería de la vida sin música? ¿Qué sería? ¿Qué sería de nosotros? Esa radio que nos acompaña cada mañana. Ese CD que teníamos olvidado en casa. Ese espacio, esa cinta, ese VHS que queda por ahí escondido. Por supuesto, recién llegados del centro social, la charanga, la tonalidad. Y bueno, claro, el que habla también tiene un nombre. Y lo he buscado en internet esta mañana. Y me ha encantado. La verdad, siempre por delante, aunque estemos en carnaval. El servidor es... Casimiro, las tetas, y las presenta el Circo de Pergolini.
que tiene la más bonita.